Una de las inconsistencias en este proceso electoral fueron muchos ciudadanos que aparecieron como fallecidos en el padrón electoral y que aún continúan con vida. Vamos a dialogar con Lidia Ramos, quien es encargada de la Unidad Especial del Registro Nacional de las Personas. ¿Cómo ustedes han ido solventando este problema, Lidia, para que estos ciudadanos puedan ejercer el sufragio hoy? Bueno, en primer lugar, las personas aparecen difuntas, ¿va? Pero es que esto sucedió en el cruce de que se hizo el tribunal con el registro. Estas personas ya habían existido así, fallecidas, y se les había borrado la información. Pero en esto que volvimos a conectar con el registro, entonces volvieron a chocar y volvieron a aparecer de nuevo difuntos. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que tienen este problema, Lee? Bueno, el requisito es que traigan su número de identidad y que se presenten aquí a esta ventanilla para poderles habilitar, para que puedan asumir el sufragio. ¿En cuánto tiempo se les solventa el problema? En 15 minutos, porque lleva un proceso. Hay que revisarle nacimiento, hay que revisarle defunciones, hay que revisarle por los libros y hay que hacerle la constancia. ¿Cuántas personas tenían este problema, Lidia? Bueno, hasta ahorita hemos 162 personas. ¿Que han solventado o que tenían el problema? Pero la verdad hay más, bastante. Bien, compañeros, en los estudios principales de Suyapa TV, como ustedes pueden ver en las imágenes de Aníbal Recarte, son varios ya los hondureños que se han abocado a esta unidad especial del Registro Nacional de las Personas, donde principalmente se atiende este caso de ciudadanos que aún siguen con vida y aparecen fallecidos en el padrón electoral. Solamente tiene que invertir 15 minutos de su tiempo y presentarse a las oficinas del Registro Nacional de las Personas, que hoy estará atendiendo hasta las 4 de la tarde, y de esta manera pues ellos les solventan la situación para que usted después pueda ejercer el sufragio. Regresamos a estudios principales.